hemos dado cuenta en el paso de los años que proponiéndolo de manera a través de una materia a partir del año 85, nuestros egresados al cumplir 10 años de haber terminado su carrera profesional ya habían tenido una experiencia, sea como inversionistas o sea poniendo un negocio, y estábamos hablando de que un porcentaje importante, aproximadamente un 50% de los egresados. Cuando nos damos cuenta de esto, que también, déjame decirte, viene en el ADN de nuestra universidad. Somos una universidad fundada por empresarios. ¿En Monterrey? ¿Desde allá? Soy de Sinaloa, soy sinaloense, mazatleco por nacimiento, regiomontano por convicción y capitalino por adopción. Porque ahí sí la gente emprende. Y si no te mueres sí, en el desierto allá, en el norte del país. Por supuesto. Entonces, norteños, fundados por empresarios. Originalmente nosotros no teníamos directivos, teníamos gerentes. El ADN empresarial viene desde el 43, estamos por cumplir 70 años ahora en septiembre, el 6 de septiembre. ¿Cuántos años? 70 años. Ser más jóvenes. Nos vemos más jóvenes, sí. Pues, los liftings que algunos políticos... Bueno, perdón. Bueno, y 70 años. 70 años. Tec de Monterrey. 70 años del Tec de Monterrey. ¿Y desde cuándo viene? ¿Desde qué año? ¿El 85? Desde el 85 lo propusimos formalmente en los planes de estudio. Siendo un bebé. En el 85 andábamos ya por los 50 y tantos. No mentes. No. Bueno, entonces, en el 85, 86 se empieza a meter. Ya esta carrera tienen. Tenemos una carrera. Hoy ya tienen una. Dos carreras. Una, creación y desarrollo de empresas, que es una carrera que existe en varios campus del Tecnológico, y una carrera que es insignia del Campus Santa Fe, que es emprendimiento cultural y social. Cultural y social. Así es. Oye, ¿y desde cuándo realizan una semana del emprendimiento social? Esta es la primera vez que la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque el año pasado arrancamos con una semana del emprendimiento y nos dimos cuenta que hay un grupo de alumnos, particularmente de estas carreras de emprendimiento cultural y social, de nuestra carrera de ingeniería en desarrollo sustentable, que decían, no, oye, quiero proponer soluciones, productos y servicios que ayuden a contribuir a las grandes necesidades de las comunidades menos favorecidas en nuestro país, claro. Las cuales son... bastantes. En este país. Exacto. Se nos ha dado. Lo hemos hecho muy bien eso. Sí, entonces, dijimos, oye, pues el emprendimiento social en el mundo está cobrando mucha fuerza. Hay un grupo de profesores que nos reunimos hace 3 años y con el apoyo de nuestros directivos en Monterrey diseñamos una materia que se llama Desarrollo de Empresas Sociales. Ya no es el curso de crear empresas. Tomamos elementos de ese curso y lo convertimos en ¿cómo creas una empresa que tiene beneficio social? Y tenemos ya impartiendo ese curso 3 años y lo estamos impartiendo en varios campus del TEC. Los alumnos pueden escoger entre tomar su clase de desarrollo de emprendedores o una clase en la cual apoyan a microempresas o esta materia. Híjole, en la cual generamos las tres. Pues ninguna son antagónicas, son complementarias en todo caso. Así es. Sin embargo, bueno, hay aparte de la competencia de emprendimiento, que es una de las 10 competencias que definimos en el Tecnológico, hay otras 9 que también es importante darle su espacio. Y más allá de las competencias, vienen las materias disciplinarias. Los ingenieros deben llevar mate, física, química. Sí. Los licenciados deben llevar fundamentos de administración, mercadotecnia, etcétera. No podemos, y el plan de estudios tiene 54 materias. Entonces tenemos que hacernos garras entre las diversas materias. Afortunadamente tenemos estas 3 opciones dentro del emprendimiento. Para que entonces decidieron hacerlo social, que a mí se me hace muy padre porque finalmente los muchachos se vinculan con una realidad a la que tienen que transformar y a la que tienen que responder. Así es. Y tú me preguntabas hace rato, oye, ¿y arrancaros desde el lunes? Sí. Y déjame te cuento que nuestro director general, el doctor Daniel Mosca, la semana antes de irnos de receso por Semana Santa o Semana Mayor,
nos pide que tengamos una visita a una comunidad. Y el lunes no, era un día en el cual lo habíamos dejado justo de colchón por todas aquellas broncas que nos iban a suceder en este evento regresando de Semana Santa. ¿Y qué sucedió? Pusimos una visita a una comunidad que está a escasos dos kilómetros del campus. Se llama el grupo comunitario Tequio Santa Fe. Y fueron 20 alumnos, entre 20 y 30 alumnos, con profesores, con mentores y con la mastermind que nos ayudó a armar todo este proceso, Ana Isabel López, que es una persona sensacional. Que ¿qué ella... papel juega una mastermind? Mande. ¿Qué papel juega una mastermind? Es así como la mente creativa. ¿La mera mera? La mera mera. Que... la más, diría, con todo respeto, por supuesto, la más fumada. ¿Por qué no hacemos aquí de esas que son creativas, se les ocurren a cosas que dicen, órale, pues sí, hace sentido? Son de esas personas que generan ideas como locos. No, y aparte, después, oye, ¿te acuerdas de aquello? Sí, ya está hecho, entonces ahora tienes que hacer, espérame, así nos traen a Isabel. Entonces, el lunes fue una visita de entre dos horas y media. Los alumnos regresaron transformados, y el martes empezamos con los líderes de esta comunidad de Tequio Santa Fe y de otra comunidad en el Estado de México que se llama Tezcaltitlán, en el municipio de Tezcaltitlán, vinieron a darnos cuáles son las grandes necesidades sociales, para que con base en esas grandes necesidades nuestros alumnos empezaran a generar ideas de negocio en productos y servicios para ellos. Y ya más tarde te contaré, pero hoy me tocó estar en una sesión de mentoría donde los alumnos en 10 minutos nos presentaban sus ideas. Y tú tenías, bueno, yo tuve la oportunidad de poder rebotar con ellos, poder refutarles algunas cosas. Y en algunos casos, vaya, me quedé callado del nivel de propuestas.